haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo, tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto estaba en el contrato desde el año. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Muller. Primero me salvaré. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti, pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ahí eran Yavo. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los bandos. ¡Maldita BSA! ¿A quién demonios estáis disparando? Ahora todos los miembros de tu pelotón son Yavo. Y tú vas vestido como ellos. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mira qué fin! ¿Tienes palomitas? ¡Venid de salir! ¡No tenemos tiempo! ¡Esto es un puto caos! ¡Buscaremos cobertura! ¡Debo sacarte de aquí sano y salvo! Yeah!
Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya, y otros 200 cuando esto acabe. Y las Bows van aparte. Serán 1.000 pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado Virus C. Ajá. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. $50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Este sitio se cae a pedazos. Ve con cuidado. Vale. La BSAA ha dado con la horma de su zapato. No lo sabe, estoy bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado del mundo. BSAA solo podrán salir de aquí en bolsas para acá. Mucho más duros de lo que Thank you.
¡Al ataque! ¡No es un buen momento! Pero, ¿qué? No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. ¿Y ahora luchamos o huimos? Son demasiados. Yo voto por huir. ¡Estoy en ello! Sigamos tu plan. ¡Hijo de perra! ¡Es muy fuerte! ¡Corre! ¡Allá vamos! Siempre igual. ¿Qué diantres es esa cosa? Nos está rastreando. Buen día. Recibido. Ugh!
Recibido. Mira, podemos salir por allí. Este sitio parece que vaya a derrumbarse. Pediría una inspección de urbanismo. Sí, hay que ver. Hace más frío dentro que fuera. ¡Mierda! ¿Es que estos capullos no tienen nada mejor que hacer? ¡Al ataque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y mandate Rashi! ¡Tenemos a Sminista! Recibido. No creo que esté dispuesto a dejarnos marchar. Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡No te vas a llevar a Jay! Espero que no te hayas olvidado de mis 50 millones. Lo hablaré con mi jefe. Si es que salimos de esto. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? ¡Échame una mano! Yeah.
¡Para que aprendas, hijo de perra! Esta misión se pone cada vez más difícil. Pero al menos estás a salvo. Ya llevamos mucho trote. Hace 3 años pensé que iba a morir en las selvas de América del Sur. El enemigo nos rodeó. Para cuando lo vi, perdí a todo mi equipo. Y perdí mi arma en la refriega. Se me acercó uno con un cuchillo. Pensaría que no valía la pena gastar una bala. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchilladas es la peor muerte que hay. Es una cabronada. Los mercenarios como yo no elegimos cómo morir. Así es como funciona. Bueno, es lo que aceptaste al elegir esa profesión, ¿no? Morir por dinero es una cosa, es mi elección. Pero morir por nada, eso no va conmigo. Así que, ¿me vas a contar qué era esa condenada mole inmensa y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los llamo. Un arma bioorgánica creada mediante el virus T. Lo utiliza una organización terrorista llamada Neo Umbrella. No me suena. Quieren estudiar los anticuerpos de tus padres. Les da igual si estás vivo. Me iba mejor con el mundo tiene que... No, a mí no, solo a mi sangre. Bueno, pues por mí estupendo. Siempre que alguien afloje la pasta. Recibido. Birken, seguridad nacional. ¿Sherry Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris, es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario, pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alfa. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alfa, recibido. Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia ti. Equipo Alfa, respondan. Aquí Echo. 3 torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido, Echo. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡Nuestro primer objetivo está aquí! ¡Chris! ¡Te echaremos una mano! ¡Ni hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! ¡No te preocupes por mí! ¡Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda! Dios, creo que tenía más posibilidades de sobrevivir cuando era un mercenario. Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas. Me llevará un rato. ¡Dame unos minutos! Muchas gracias.
¡Necesito que distraigan a esa Bow! ¡No puedo trabajar con esa Bow rondando! ¡Chris! ¡Nos encargamos de uno de esos! Gracias por nombrarme voluntario para esto, Elena. ¡Estoy colocando las cargas! ¡Necesito que distraigan a esa Bow! ¡No puedo trabajar con esa Bow rondando! ¡Colocadas! ¡Atrás todos! ¡Solo quedan dos! ¡Me dirijo al siguiente objetivo! ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Déjeme echarle una mano! ¡Déjeme echarle una mano!
¡Estoy colocando las cargas! ¡Déjeme echarle una mano! ¡Estoy colocando las cargas! Gigante se aproxima a su posición. Es la que se nos escapó en el 2 de corazones. Alfa, preparaos para el combate. Solo queda uno. Todo el mundo al pasadizo subterráneo. Detrás de mí. Vale. En las baterías antiaéreas. Me llevará un rato. ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! Come on.
Todas las baterías antiaéreas han sido neutralizadas. Buen trabajo, Alpha. Pero aún les queda trabajo por hacer. El equipo Echo no podrá aterrizar hasta que se libren de esa otra Bow. La atacaremos desde el aire. Así veremos si tiene puntos débiles. Alpha, aquí Echo. ¡Mire la espalda de esa cosa! Ese dispositivo está conectado a los órganos que la mantienen viva. No sé cómo, pero intenten arrancárselo. ¡Apunten a los órganos expuestos! ¡Fuego a discreción! Buen trabajo, Alpha. El equipo Echo aterrizará en breve. El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? Olvídalo. Buen viaje. Que considerar. El señor Müller pide una compensación por su cooperación. 50 millones de dólares. Sí. Sí, ya, entiendo. Se lo haré saber. ¿Y? ¿Hay trato? Sí. Hay trato. ¡Qué fácil! Por cierto, ese tipo de antes con el que también te llevas. ¿Te refieres a Chris? Ese mismo. ¿Qué pasa con él? Olvídalo. ¿Qué ha sido eso? He comido algo que me ha sentado mal. Aquí viene otra vez. ¡Ay, Dios mío! Esa cosa no se rinde nunca. ¡Tenemos que abatirlo a tiros o nos estrellaremos! Por 50 millones no me importa exportarlo. ¡Esa cosa os persigue a vosotros, ¿no? ¡Lo siento! ¡No quería poneros en peligro! ¡Descuida, chavala! Es por esto por lo que me pagan una pasta. ¡Saltad al otro helicóptero!
¡Moveos! ¡Ya! ¡Estoy en ello! ¿A qué estáis esperando? Esto mejora por momentos. ¡Nos tiene fijados! ¿Esto empieza a ser una locura? Hasta para mí. No podremos aguantar más impactos. ¡Tenemos que disparar los misiles! Tendría que haber leído la letra pequeña antes de apuntarme. ¡Estate quieto, hijo de perra! ¡Quítale opciones! ¡Derriba los helicópteros! ¡Búscate tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispara contra el depósito! ¡Ah!